Las autoridades en Norte de Santander han informado que hombres armados interceptaron e incineraron un vehículo tipo cama baja, adscrito a un batallón de ingenieros del Ejército Nacional. Donde unos individuos interceptaron al conductor de la misma y le prendieron fuego al vehículo. El conductor salió ileso de esta actividad, donde él salió del sitio sin que presentara alguna situación especial. El hecho se registró en la vía que comunica el municipio de Tibú con el corregimiento de La Gabarra. El ejército reportó que el ataque no dejó soldados heridos, solo daños materiales. Preliminarmente se atribuye esta situación a integrantes de las disidencias armadas que operan en la región.